Hoy inicia también los trabajos del recambio del equipo de amplificación de sonido de nuestra capilla de la Ermita. Estoy con Nelson Gallego, que es un ingeniero de sonido. Lo conocemos mucho en Roldanillo, una persona experimentada que ha hecho trabajos en diferentes capillas acá en el Valle del Cauca con la parte del sonido. Nelson, expliquemos un poco cuál es el equipo que vamos a instalar aquí en nuestra capilla de la Ermita. Buenos días, Juan José. El sistema que vamos a utilizar ahorita para la capilla es un sistema activo beta 3 y lo vamos a reemplazar por estos pasivos de 10 vatios. El beta 3 utiliza 100 vatios, el pasivo utiliza 10 vatios. Vamos a tener una cobertura total de la capilla y vamos a tener el sonido por zonas. Si lo podemos subir allá atrás, al medio, acá al pie del altar, siempre vamos a tener una percepción de sonido muy inteligente, inteligibilidad. Eso se llama, tener inteligibilidad para poder que entiendan la palabra. Perfecto. Estos trabajos del cambio del equipo de amplificación de sonido, quiero decirles que están más o menos presupuestados cerca a los 27 millones de pesos, porque incluye 9 parlantes o cabinas de estas. Como lo dice Nelson, las anteriores eran pasivas, mire que eran más pequeñas y apenas tenían 10 Vatios. vatios. Estas que son activas tienen 100 Vatios. vatios, así que pueden ver la diferencia entonces en esto. Va a tener 9 cabinas, 8 repartidas en la capilla y una para aquí como retorno para la parte del sacerdote. Va a tener 2 consolas y vamos a tener entonces un equipo de sonido acorde para nuestra capilla, Nelson. Exacto. ¿Qué características tienen entonces ya la parte de las consolas y esto que vamos a tener aquí, Nelson? Vamos a utilizar dos consolas, una para los coros y para los grupos que se presenten, y una especial para el altar, el ambón y la sede. Esas características son muy buenas porque vamos a utilizar consolas Yamaha, que son de muy buena calidad, y eso va de la mano con el sistema que estamos instalando, más un controlador de audio que es el que maneja todo el sistema. Perfecto. ¿Qué tiempo se lleva la instalación de estos equipos, Nelson? El tiempo es impredecible, porque ya empecé, pero podemos durar una semana, 2 semanas. Más o menos en 2 semanas estaremos ya teniendo el equipo de sonido instalado. Eso que lo estamos comprando por partes. Por eso es importante recordarles a ustedes, a nuestra comunidad de Roldanillo, que su vinculación es importante, su aporte. Tenemos una actividad de recaudo que es el próximo 15 de diciembre, viernes 15 de diciembre, el banquete Pro Capilla de la Ermita, y es un banquete de integración que vamos a tener musiquita, vamos a querer bailar, lo vamos a hacer en el Club Social Los Gorrones. Allí queremos que todos ustedes nos acompañen, que hagan su contribución. El costo del banquete es 20 mil pesos, pero si usted nos quiere aportar, puede darnos 50, 100 mil pesos en la parroquia de San Sebastián y esto entraría a apoyar toda esta actividad que estamos haciendo por nuestra capilla. Así que seguiremos entonces informándoles a ustedes de cómo van avanzando todos estos trabajos de esta campaña de nuestra capilla de la Ermita de Roldanillo.